Mucha atención, que ayer domingo en la Asamblea Departamental se llevó a cabo el segundo debate en donde evidenciamos el rifirrafe, podríamos decirlo así, entre los diputados. Escuchemos. No es mi culpa que hayan cometido errores y que aquellos que se llamaban los firmes, los sólidos, los consolidados, se hayan reventado. Pablo Carvajal hizo algo, nunca, jamás, a diferencia de lo que sí sucedió el año anterior. Entonces, hoy, golpe de pecho, seamos serios y digámosle la verdad a la comunidad. Cómanse en el pedacito de pan que les dieron y tranquilos, porque la comunidad necesita esto. Así que sigamos adelante. Gracias, presidente. Pido la palabra, señor. Pido la palabra, señor presidente. Para una interpelación. Tiene la interpelación, diputada. No te salgas, yo sé que tienes hambre. Ahí está comunidad, la respuesta la dio el diputado Carlos Carvajal. Como yo estoy llena, no me dieron un pan, me dieron un sándwich. Pero él tiene hambre. Ahí está la respuesta, porque está saboteando el trabajo. Porque con hambre no se puede trabajar. Lo acabo de decir en una entrevista. Lo que quieren es arrodillar a un gobernador. Y todos salen con el discurso 20 de julio. Sí, vamos a aprobar los recursos, pero con esta recocha. Lo que pasa es que revolvieron y revolvieron el desorden el sábado. Y hoy ya quieren terminar esto rapidito. Porque se les está saliendo de las manos. Pero que les quede claro a cada uno. Que yo no sé si se comieron el pan, pero sí sé dónde recogen las migajas. Así que aquí no nos vengamos a pisar las mangueras. Porque a mí no me interesa inmolarme. Quiero que lo tenga clara la comunidad. Y el año pasado yo sí soy coherente, porque es que yo apoyé al doctor Eberhaki. Yo era de la coalición. Yo me aparté porque no estaba de acuerdo cómo estaban trabajando. Por eso yo me aparté. Por eso yo me doy golpe de pecho. Por eso mismo. Y hoy sí hay una nueva coalición. Los felicito. Pero una coalición no para trabajar en pro de una comunidad, sino arrodillar un gobierno y su gobernabilidad. Doctor Carvajal, aquí no venga a hacerse el gringo y que ojalá yo tuviera secretaría. No, la comunidad ya sabe quién es quién y cuál es cuál. Y todo lo que tienen. Y el desorden empezó por ustedes. En un afán porque quieren más. Es que no se llenan, no tienen fondo. Eso es lo que pasa en realidad. A mí sí me dieron el pan, el sándwich, la gaseosa, lo que dan en campaña, a mí me lo dieron. Pero si él tiene hambre, que coma en su casa y vuelva a trabajar por esta comunidad, que por eso lo eligieron. Entonces no venga aquí a echar mentiras. Y el día de ayer y el sábado nadie habló de proposiciones. ¿Y por qué no hablamos de proposiciones? Le voy a decir a la comunidad, ¿por qué no se habló de proposiciones? Porque hace 25 días teníamos claro que nosotros no tenemos 6 votos. ¿Por qué? Porque no aceptamos sentarnos en mesa, debajo de mesa, a estar conspirando. Por eso aquí nosotros 4 que estamos acá no hablamos de ninguna proposición. La proposición la induce él porque tiene claro que es el que tiene el teje que maneje de lo que está pasando en este estudio. Así que me da pena y no voy a aceptar que diga que como tengo la boca llena, por eso puedo defender el proyecto. Si él tiene hambre, que vaya y se siente y pida comida. Pero venga y respóndale a esta comunidad para la cual fue elegida.